campo formativo, lenguajes. Disciplina, artes. Profesor, Domingo Oscar Vargas Acevedo. Cree en ti mismo, en lo que eres y en lo que lograrás ser. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo, tu propia energía. Activismo. Activismo es un término que combina las palabras arte y activismo y se refiere al uso del arte como activismo político y cambio social. Es una manera distinta de usar las artes y sus manifestaciones con el fin de crear conciencia y movilizar a las personas en torno a temas de importancia social, política o ambiental. Activismo con impacto ambiental y reconciliación. El activismo sugiere que el arte puede ser mucho más que una representación estética y propone que se convierta en postura, intervención y compromiso para el cambio social. Es un arte enfocado en el bien común, la participación colectiva, lo subversivo y el uso de estrategias creativas que promueven la acción y el cambio, pero, sobre todo, que cuestionan los usos del poder, las injusticias y el impacto social y ecológico que la humanidad genera en el planeta. Algunos objetivos del activismo son: el empoderamiento, que implica reconocerse como una colectividad libre y fuerte, capaz de tomar una postura, reconciliarse con la identidad propia y provocar el cambio. La liberación del individualismo en las personas y que éstas se reconozcan como parte de una colectividad. La creación de actividades para abrir espacios de participación colectiva, donde el arte se ponga al servicio de todos. La documentación y socialización de datos que ayuden a visibilizar las injusticias, abusos u opresiones que sufren ciertas comunidades, con el fin de buscar el bienestar común. Agitación e intervenciones artísticas en espacios públicos de danza, música, expresión gráfica y proyecciones audiovisuales. La reconciliación de las personas con la naturaleza mediante la educación. El activismo puede tomar muchas formas, entre las cuales se cuentan las siguientes: el arte callejero y el graffiti, que desafían las estructuras de poder y llaman la atención sobre cuestiones sociales y políticas desde los espacios públicos. El performance, es decir, representaciones donde se hacen declaraciones públicas y se crea conciencia sobre diversos temas de una manera atractiva e impactante. Música. Transmite mensajes y moviliza a las personas en torno a temas de importancia social y política. Cine y videoarte, cuyo fin es documentar y crear conciencia sobre cuestiones sociales y políticas. Algunos temas que aborda: cuestiones ambientales, derechos humanos y justicia social, género y orientación sexual, desigualdad económica, inmigración, discriminación racial y étnica, la práctica del cuidado y la generosidad, consumismo y vida saludable. Resumen. El activismo es una forma alternativa de expresar opiniones para crear conciencia y transformar a la sociedad por medio de la emocionalidad, la creatividad y la imaginación. Es, asimismo, una forma de desafiar los discursos dominantes y amplificar las voces de las comunidades marginadas. No obstante, puede generar controversia y dar lugar al oportunismo, ya que algunos artistas lo adoptan por moda para ganar reconocimiento social, sin tomar en cuenta su verdadero propósito. Abandona la caverna que es la ignorancia. Rompe las cadenas de la pereza y la indecisión. Vas en el camino correcto del estudio. Emerge a la luz del conocimiento. Nunca te rindas. Y que te vaya bonito.